¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Oigan, tenemos un programa que está muy... Ay, pues no sé qué tan me siento rara, madre, porque ahora la del programa, pues, es alguien que conozco mucho, pero ustedes nos pidieron eso, entonces estamos dándoles gusto a ustedes, ¿verdad? Totalmente. Nuestra invitada es una invitada muy especial. Ella es... Súper especial. Monserrat Oliver. ¡Tan, tan, 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 tan! Ay, es en serio. Como ustedes nos pidieron, siempre dicen, es que se meten a las casas de todos los artistas y todo, porque no se meten a las de ustedes para saber qué onda con ustedes. Entonces, pues ya, Yolanda estuvo metiche en mi casa, entrevistó a mi mamá, a mi nana, a todo mundo. Entonces, luego sigo yo y luego sigue la Estamos haciendo el de Yolanda. Y pronto saldrá Viviana también para que nos conozcan a todos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver un poco de Monserrat Oliver. Un saludo, Monserrat, que estoy segura que no te pierdes este programa. Seguro. Monserrat Oliver. Vaya. Rubia, como hasta ahorita. ¿Y cómo era? ¿Cariñosa o era grosera o era...? Ah,
mandona. No, muy cariñosa, súper cariñosa. Siempre me demostró su cariño. Ajá. ¿No era grosera? No, para nada. Para nada, para nada. ¿Qué te pedía más? ¿Qué comía más? ¿O cómo la veías tú? ¿Era muy dulcera? ¿Era muy...? Uy, le encantaban las paletas y los elotes. Uy, era su fascinación. Ajá. Las paletas. ¿Y por qué la regañaba su mamá? La regañaba, bueno, no regaño, sino que le llamaba la atención porque a veces no quería comer. ¿Cómo la consideras? Pues ¿cómo? No era mucho porque nada más nos visitaba con su abuelita cada año, creo, en ajá, México. Porque ella vivía en Monterrey y nosotros en México. De niña. Ay, la recuerdo muy preciosa, llenó mi vida de amor, porque siempre fue muy cariñosa y muy pegada a mí. Siempre era obediente, todo lo que le decía me lo hacía, me acompañaba. Recuerdo cuando fue la primera vez al kinder, porque yo no quería ser la grande detrás de mí todo el tiempo, ir al mercado y todo, vivir una vida de señora como yo, que tenía mis obligaciones, y por eso la metí al kinder, pero el día que la dejé en el kinder ella lloró y yo también. Al dejarla me dio mucha pena no tener a mi compañerita dorada, pero siempre fue muy amante de los animalitos, le encantaban los animales todos, incluso los niños de aquí de la colonia la cogían de veterinaria, tenía que ir a socorrer a los animalitos de las amiguitas. ¿Y qué hacía cuando se enojaba?
Cuéntame de los columpios. Cuando se enojaba, ajá, iba al jardín y ahí había una base para columpios, pero de puro fierro. Uh-huh. Iba y levantaba la base esa de fierro de los columpios y con eso se le quitaba el enojo. Uh-huh. Era una forma de desahogar su ira, ¿verdad? ¿Con quién se juntaba? ¿Quién era su mejor amiga o amiga de chiquita? Ay, su mejor amiga era Diego, su primo Diego, que no se puede decir amiga, era su amigo, su primo, ¿verdad? Y luego pues las niñas de la cuadra eran muy lindas con ella. ¿Cuántos animales ha tenido esta casa? Ay, ¿cuántos? Tuvimos una vez un tejón, pero no supimos qué hacer y ella siempre fue muy, muy negociante. Se fue con el tejón a venderlo al mall. Y lo metió. Luego tuvimos muchos peces, una pecera llena. Luego tuvimos unos pollitos, unos murieron, otro se quedó y se convirtió en gallina. Y ponía un huevo cada día. Y ella iba feliz a buscar el huevo de la gallinita todos los días. Y ya no era tan chiquitita como para, tendría que serían unos 13 años, 14. Y luego tuvimos otro pollito que se volvió gallo. Ah, ese es el gallo que... Luego un pato, tuvimos un pato. Y luego ya los perros, porque tú no sabes cómo luchó hasta que yo le compré un perrito. ¿Y cuántos perros hubo en esta casa? Ay, muchísimos. ¿Y ahorita cuántos perros hay? No, ahorita nada más hay dos, gracias a Dios. Pero antes, anterior a estos dos, había cuatro. Pero, Monserrat ha sido siempre la que me trae los perros a casa. ¿Qué le desea a su hija? Ay, yo le deseo... Si usted llegara a faltar mañana, ¿qué quiere que no se le olvide y decirle siempre? Decirle siempre, uh-huh, que no deje que lo recuerde de ser, siempre. Que no deje de ser piadosa y tan hermosa que ha sido siempre. ¿Y tú preferías la bicicleta o la muñeca? La bicicleta, pero yo tenía una. ¿Y esa muñeca tiene nombre? No. ¿Nunca la pusiste? No, la verdad no. ¿Qué preferías, los animales o las muñecas? Los animales. ¿Hasta la fecha? ¿Y qué te gustaba hacer? ¿A qué te gustaba jugar? Aquí, en este cuarto, partíamos las camas Rosamar y yo cuando jugábamos a las muñecas. Uh-huh. Y esa era su casa y esta era mi casa. Uh-huh. Y entonces ya jugábamos muy horas, ¿no? La podíamos pasar jugando a las muñecas cuando jugábamos a las muñecas. Y esta era mi hija y le ponía pañales y la cambiaba y todo. Estas figuritas ven un nido con pajaritos y pajaritos que yo hacía. Cortaba un palito y hacía esos de puro resistol. Me ponía aquí el resistol líquido que se me secara en la mano y le soplaba, le hacía así. Y luego ya hacía figuritas estas. Ya tienen años. Estas. Hacía frutitas, hacía de todo. Y luego las pintaba con marcadores. Okay. Y antes de dormir, ¿qué acostumbrabas a hacer? Pues igual rezar, obviamente, y leer algún cuento. A ver, ¿tus cuentos? Mi cuento preferido era este, Pío Repío. Este de Pío Repío. Oh, esta de Maripili, que atropellaba, creo que fue un poquito. A verla. Esa es Maripili. Ajá. Topollillo. Uh-huh. Topollillo. Ahí lloraba si lo leía. El niño que quería tener un osito. Y era, ve, aquí lloraba porque era un niño que quería tener un osito, que soñaba con, y de repente ve a este señor que maltrataba, mira cómo llora el oso, porque le pegaban con un látigo para que hiciera el show. Y entonces se lo compra el señor. Y mira,
Se come todos los pasteles en la casa. Que es un desastre. Y su papá los regaña y luego porque se come todo y los pone a arreglar el jardín. Eso da, mira, es el cerdito que no quería que vivir con sus papás. No, aquí yo no sabía que iba a conocer a este niño en la vida real, a Yolanda. El niño que quería comer mucho. Es que se, no sabes este cuento. Comía. No, yo creo que es otro niño. Y comía y mira cómo acabó. Enfermado, enfermo con la mamá aquí dándole de comer. ¿Qué dice aquí, mamita? Carlos ya tiene acostado una horrible purga. Le han preparado. Ah, ok. ¿Son españoles estos cuentos o qué? Y así, para caer el niño con su indigestión, el haberse dado tan gran atracón. Sí, españoles. Bien, entonces ese artito que no... Y este era mi libro preferido. A ver, qué bonita lectura. Papis. Cachorros. Muy instruida desde chiquita. ¿Ves? Eran cachorritos. Eran todos los perritos en cachorritos. Mira. ¿Cuál ha sido tu perro preferido? Juguet. Un perro que era la Chapso. Juguet quiere decir juguete en catalán. Este, igualita a esta. Esta era mi perra. Se parece a la Sushi, ¿no? Es que la Sushi es maltés. Bueno, a ver, estos cuentos tu mamá los guardó y son exactamente los mismos cuentos que tú leías cuando estaba chiquita. Exactamente los mismos cuentos. Que entonces queremos, esto quiere decir que es una antigüedad. Ay, vas a ver, desgraciada. Dos. La niña que quería tener un perrito. Ah, mira. Esa soy yo. Ok, estamos en el American Institute of Monterrey. Aquí está la colegio. Ajá. Aquí estuve desde kinder hasta acabar secundaria porque no había prepa. O sea, estuviste bastantes años. ¿Y todas las clases son en inglés? Todas las clases son en inglés, nada más teníamos 40 minutos de español. Una vez, tres veces a la semana, no teníamos español. Muy poquito español, por eso soy media pocha. A lo mejor estoy viendo una foto de esta familia. Dios mío. Uy, no, 96. ¿Qué generación? Aquí estoy, aquí tengo que estar. Me gradué en el 86 de aquí. No, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy, Dios mío? No, mentiras, esta es mi hermana, yo me gradué antes. Ay, qué horror, 86. Sientes. Ay, rarísimo. Mira, siento nostalgia porque odiaba, la verdad, odiaba el colegio. Me chocaban la presión de los exámenes y eso. Ajá. Pues ya, sigue hablando. La presión de los exámenes del colegio. Ay, no, horrible. Y luego, típico que estás, ahorita me acordé del baño también, porque estás en el recreo, quieres aprovechar todo el recreo. Para empezar, se te iba un chorro de minutos en la tienda. Entonces ya querías jugar y al último sonaba el timbre y te querías venir al baño. Y casi chance te daba. ¿Este el baño? Girls, sí. Y hoy era tipo que jugabas que te jalaban al de hombres y al de niños y así. Están idénticos. ¿Y tú nunca utilizaste esto? ¿El banquito? No, la verdad no. Nunca le hacía de ladito, todavía me acuerdo. Que llegas así. A ver, ¿cómo? Llegaba, estaba chaparrita y la cachorra se subió de la vista. Bueno, eso es una mentira. Estaba chaparrita, ¿no? Yo estaba chiquita alguno de estos días. Algún día en mi vida estuvo chiquita. Bueno, ¿y a dónde vamos? Vamos, aquí era el... Esta era donde era la clase de música, ahora ya no es, ya es el salón de maestros. ¿Aquí? Aquí se me cayó la falda un día. Sonó el timbre. Era esa de botones así de las de estos que pac, pac, pac. Entonces venía corriendo así, subí tan rápido que alguien me hizo así para ganarme, que me dio risa y todos, ¡trac! La tuve que pescar así. Bueno, aquí bajabas ya por fin las últimas escaleras para llegar a la tiendita. Y aquí Amalia se llamaba. Hola, buenas tardes. ¿Todavía sigue Amalia o ya no existe Amalia? Mándeme. La de la tiendita, ¿cómo se llama? Isabel. Isabel, no, ya no existe Amalia. Bueno, esas todavía están, yo.
Ah, ya no hay campo de ya no hay campo de fútbol ni de béisbol ahí. Ayer, ahora hicieron un auditorio. Ahí en donde era el auditorio era el campo de béisbol y de fútbol. Era mucho jardín. Ya vamos, ya es la salida. Vamos. No me vayan a poner examen, no estoy bien nada. ¿Quién es esa Monserrat? Soy yo cuando estaba en octavo año de, o sea, ¿qué es? Sexto. En tercero de secundaria. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ey! Ven para acá, Cindy. Rosamary, como reprobó varias veces, estaba más abajo que yo. Estaba en quinto. Está. Ya la vieron. ¿Se parece a quién? ¿Cómo dijiste que se parecía? Scott. Scott Bale. Parece niño, ¿verdad? Bueno, pues esta es tu casa. Está aquí. Aquí no nací, pero aquí viví desde que tenía 5 años. ¿Qué dices? Dime. Déjalo. Ay, te quedan brutos esos zapatos míos. No, con calcetín no, Kate. No, suba el pie aquí. Este sí te queda. Espérate. Qué miedo. ¿Nos parecemos? Sí, idénticas. Si fueras animal, ¿qué animal serías? Si fuera animal, ¿qué animal sería? Yo creo que sería... Ay, me encantaría ser como águila o algo así para poder volar. Si fuera en el mar, me gustaría ser delfín. Uh-huh. Y también me gustaría ser así, tigre. Beluga. Tigre. Beluga, no. Tigre o algo así. O perro, porque los perros todo el mundo los trata muy bien. O caballo. ¿Qué trabajo te ha gustado más? Trabajo que me haya gustado más, modelar y el programa de los hijos. Eso. Un aplauso, chicos, por su buen dijo gusto. Dijo uno. ¡Bravo! ¿Qué te cae más gordo de mí? ¡Bravo! ¿Qué te cae más gordo de mí? Ya dilo, desembúchalo. ¿Qué te cae más gordo? Ya que terminemos el programa. Va. Oigan, les voy a leer algo que nos mandó Roberto. Roberto V.E. dice. Se llama El saco de plumas. Está muy bonito para que de veras lo escuchen y lo tomen en cuenta. Sobre todo los programas de chismes y revistas que inventan muchas cosas. Dice, había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo, todo por la envidia que le tuvo al ver el éxito que éste había alcanzado. Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a este amigo y visitó a un hombre muy sabio a quien le dijo, quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo, ¿cómo puedo hacerlo? A lo que el hombre respondió, toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suéltalas, suelta una por una por donde vayas. El hombre, muy contento por aquello tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un día ya las había soltado todas. Volvió donde estaba el sabio y le dijo, ya he terminado. A lo que el sabio contestó, esa es la parte más fácil. Ahora debes de volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que eso significaba y no pudo juntar casi ninguna. Al volver, el hombre sabio le dijo, así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, así mismo el mal que le hiciste a tu amigo voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pues no hay forma de revertir lo que hiciste. ¡Ay, madre! Sí, es cierto, yo que estoy totalmente segura que la lengua es el arma más, pero más venenosa y más filosa poderosa. Y poderosa que puede existir. Ay. Mucho cuidado con lo que decimos. No sean envidiosos. Lenguas largas. El mundo da vueltas, lenguas. A veces estás acá y luego estás acá. No nomás el mundo, a veces uno está acá, a veces acá, acá, acá. Todo cambia de posición. No, pero si vamos a lastimar a alguien, pues ¿pa' qué? ¿No? ¿Pa' qué? Bueno, vamos a seguirle con Monserrat.
No tienen suficiente viéndome aquí ya. No. Aquí no, ya porque estoy... es padre, ¿sabes qué fue padre? Grabar lo de tu escuela, grabar lo que no has visto que dijo Berta, que es tu nana de toda la vida. Sí, no lo he visto, lo voy a ver, es verdad. Berta es una señora divina, alias La Bertona, que tiene toda la vida con ustedes. Sí. Primero, cuéntanos con Berta. Bueno, Berta entró a trabajar con nosotros cuando tenía 12 años de edad. Yo apenas tenía un año y mi hermana todavía no nacía. Luego se quedó 12 años con nosotros, se casó. Y aún casada ahorita, es la nana de mi sobrino, del hijo de mi hermana. O sea, qué linda que es. Gente fiel así. No existe. Es parte de la familia. Más que la Bertona. Y yo quiero agradecer, ya que hicieron un programa especial para mí, ojalá no me vaya a morir pronto. No, gracias a todos los muchachos de aquí, que nos la pasamos muy bien grabando, a Vivi, a la Chiquis, a la Pau. Arriba a los Vientes, de cabina. A ti, que eres mi mejor amiga. Gracias. A todos los de cabina. A mis padres, a todos mis amigos, y todos los que en el transcurso de mi vida he conocido y he crecido y he aprendido. Ok, también a mis padres. Foto le llevaron a la revista Vogue y luego otra Kena y unos maquillajes y de ahí me contrataron por una portada. ¿Lo pueden creer? Mira, 16 años. A ver, ¿quién está aquí? Diego, mi primo preferido. Mamá. Mira, aquí estamos mi mamá y yo cuando era chiquita. Mi mamá, mi hermana y yo. Así estudiaba yo, con un perro y un gato encima del cuaderno, llegando a la clase de baile. ¿Con el perro y con el gato? Sí. Estaba buscando, yo creo que el diccionario, eran de esas definiciones. Ese era un grupo de amigos que tenía. Supongo que tengo, nada más que no los he frecuentado mucho. Hay una chispa en las personas que está o no está. Entonces yo pienso que ella tiene esa chispa que está ahí y que está a la mano de la belleza, que dice, la quiero hacer o no la quiero hacer, y ella... la ha querido hacer, entonces ha logrado hacerlo. O sea, que no nomás es la belleza, tienes que tener esa chispa de querer hacerlo. Además, Monserrat abrió la brecha para muchas niñas de un nivel socioeconómico alto en México, porque este no era una carrera para las niñas bien de México, en general de México. Y yo creo que ella abrió esa puerta, de que aquí se puede manejar una carrera de modelaje en una manera profesional. El disco de hoy que les vamos a recomendar es este de Cossets. Hay varios de Cossets. Está súper rica esta música para cenar, para platicar, etcétera, etcétera. Es no te estorba. Para engendrar. También. Oigan, quiero decirles que este programa ha sido de los programas más difíciles que hemos hecho, porque la artista invitada de repente dice, hay que grabar esto, o sea, ay no, no tiene chiste, ay esto, ay no, eso no. La verdad, grabamos todo lo que se pudo. La verdad, hicimos más que nada, lo estamos haciendo así. Yolanda decide qué grabar de mí, aunque yo diga que ay no, y yo más o menos decido qué grabar de Yolanda. Nada más que Yolanda es muy difícil de todo se pelear, así que ahí la llevamos, ¿ok? Oigan, yo qué les... Ah, bueno. No, para localizar a todos los hermanos de Yolanda. Sí, oigan. Ay, están desparramados. Si ven por ahí un medio hermano mío, sí, te lo juro. Díganle que yo les cuesta. No, pero que se reporte porque hace mucho que no los veo. Les mando un beso a toda la gente que nos vio. ¿Grabaste mis calificaciones del colegio o no? Grabé tus calificaciones de tu colegio. Reprobé quinto de primaria. Qué bueno que te hiciste modelo. Pero fue por la hepatitis. A mí me queda claro que toda la gente que ha sido burra en la escuela se hace actriz, cantante o modelo. Ay, lo que pasa es que la escuela no es por burros. Lo que pasa es que tenemos tanto talento, somos tan hiperactivos que nos aburre estar ahí sentados. Entonces tenemos que hacer muchas cosas. ¿Cuál burro, mi cara? Ya cállense. No venden a mí. Qué desperdicio. Vámonos ya. Espérate que sea tu programa. Nos vemos la próxima semana. Espérate que sea tu programa. Besos, muchas gracias. Adiós. Bye. ¡Bravo! Muy bonito programa. Aguas.